Gràcies. Gràcies. No sigui endavant. Perquè... Bones tardes, amics meus tots. Sí. Anem per feina que s'ho he fet esperar, però el bo sempre arriba, no? Exacte, sí. Hablaré en castellano para que me entienda todo el mundo. Sí, però ja l'entenem. Ja l'entenem. Hablaré en español, por eso de l'espanyol. Sí, no té res a veure. Para que me entienda todo el mundo. Molt bé. Quimet, bones tardes. Bones tardes. Amics meus tots. Sí, 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 ja ho hem sentit. Bones tardes. Creu que el Barça és favorit per guanyar... El Barcelona... No m'hables del Barcelona? Sí, un moment. Parlen de l'equipo de la acera del frente. Sí, los de la acera de frente. Creu que l'equipo de la acera de frente és favorit per guanyar el derbi després que guanyés a Cornellà 1-5? 1-5? Después del derbi atraco. Porque este es el nombre. Derbi atraco. Este equipo que tenemos ahora, señores, no hace un gol ni al arco iris. Justament... Bones tardes. Bones tardes. Amics meus tots. Quimet, justament aquest enguany l'Espanyol no està patint tant i si guanya diumenge... No està patint tant, no. Home, ja són moltes temporades que no veu a segona... Sí. I amb els punts que tenen... Ha sigut el seball tu punyetera madre. No, per això dic que enguany no se'n va... Estem a punt de... Senyor Sánchez Llibre? Sí. Bueno, en fi. Molt, em deixa fer la pregunta. Exacte. Saca la pregunta, senyor presentador. Molt bé. Deia que justament enguany l'Espanyol no està patint tant i si guanya diumenge té opcions d'entrar a Europa la temporada que ve. Una mica d'optimisme, no? Mira, el socio de l'Espanyol és valiente com jo, no? Sí. Socio de l'Espanyol és macho com jo. Molt bé. Em dóna la sensació, senyor Bodega, que no respon a cap pregunta. No! De tota manera, ara les eleccions entre... entre Sánchez Llibre amb la directiva del Barça són millors que a l'època Laporta. Ai, sí. Senyor Sánchez Llibre. Sí. A su colega de la acera del frente. Sí, ja sap a qui em refiero. Sí. Le tuvo el señor Sánchez Llibre vetada a la entrada en nuestro estadio. Sí, ya sé. L'año que viene. Sí. No digo l'año pasado, perdón. Sí. El año pasado. Sí. No se miraron a la cara. Sí. Este año medio abrazo. Sí. El año que viene brazo entero. Sí. Y de aquí 2 años se partirá un ver derecho. Sí. Y de aquí 3 chupará la misma gamba. ¿Pero qué digo? Por el amor de Dios, vamos al día. Sí. Vos valdría para la ocasión. Sí. El día que vienen estos personajes, llevasis al palco la mismísima Carmen de Mairena, que buena es. Sí, que sí. Vos valdría para la ocasión. Sí, el día que vengan estos personajes, que yo me entes. Sí. Llevasis al palco la mismísima Carmen de Mairena, que buena es. Total, creo que veuremos. Vos valdría. Sí, está. Creo que. Vos valdría, sí. Escolti, centris mínima vale. La cara. No. Molt bé. Creu que veurem un bon partit o què? Mira, para poner un ejemplo, sí. Que esto os va a gustar a todos y al menos pondrá un poco de salsa erótica y cómica, porque falta ase, ¿no? Que esto parece un velatorio hoy. Perdón, ¿qué digo? Era una noche fría de enero. ¿Qué está explicando? Estando en Pamplona para ver un Osasuna español. Sí. Voy por una calle, sí. Y encuentro una pensión, ¿no? Sí. Digo, bueno, algo es algo, ¿no? Sí. Viaje al largo pasillo con unas luces verdes y rojas y pensé, tate. Aquí habrá bacalao. Sí. Aquí habrá bacalao. ¿Qué tiene que ver eso? Y sí, sí, señor Sánchez Libre. Subí las escaleras hacia arriba, llego al fondo, sí. Y me veo la gran madame, sí. Sentada al lado del pupitre, con su permanente que parecía la corte de María Antonieta, con su voz de cazalla, con sus largos senos. ¡Qué largos senos! Es muy desagradable. Y voy y me digo... ¡Pari! Al menos aquí cava habrá. Sí, exacto, sí. Mira si lo pasé bien, que me divertí más aquella noche que no viendo el Espanyol Atleti de Bilbao del día siguiente. No entenc res. Sí. Bueno, jo tampoc. Molt bé. Gràcies, Quimet, i bona sort per diumenge. Que guanyi el millor. Mira, li diré una cosa. Sí. Voy a hablar en castellano porque me entiendo todo el mundo. Sí, no, sí, sí. El día que yo sea presidente, señor Sánchez Libre, sí. No habrá tantos canapés, pero habrá más cojones. Sí, señor. Bon. Moltes gràcies. I visca l'Espanyol! Un aplaudiment! Tornem de seguida! Gràcies a tots! A la competència, també amb l'Espanyol! Gràcies a tothom! Bones tardes! Força Barça! Bones tardes!